tramo 1, avanzamos con las actividades de acopio de durmiente y los trabajos de drenaje longitudinales, excavación y construcción de cunetas. En el tramo 2, progresamos en la formación de terraplén y pedraplén y la colocación de geotextil sobre el pedraplén instalado. En el tramo 3, continuamos la construcción de pasos vehiculares y el desmantelamiento de la vía existente. En el tramo 4, seguimos con los trabajos preliminares de desmonte y despalme y avanzamos en la construcción de cunetas. Traslado de rieles. En el mes de mayo, empezamos a recibir los rieles del Tren Maya. Hasta hoy, hemos recibido 15.493 toneladas, que se utilizarán para la construcción del nuevo sistema ferroviario. La logística de transportación inicia con el forjado del riel. Posteriormente, se traslada al puerto de arribo. Ya trasladado, inicia el proceso de acopio. Los sitios de acopio son preparados para la llegada de los rieles con trabajos de terracería y riego de sello, para proteger el paso de los vehículos. El primer embarque llegó desde Estados Unidos al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, con las primeras 4.833 toneladas para el tramo 1. El segundo cargamento llegó a Puerto Progreso, Yucatán, el 17 de mayo, a bordo del buque AAL Dalian, procedente de Fancheng, China, con un embarque de 7.005 toneladas de riel para el tramo 2. El tercer cargamento arribó en Puerto Progreso, procedente de Japón, con un total de 3.655.56 toneladas que serán para el tramo 3. La llegada de rieles para el tramo 4 y para el tramo 5 serán a finales del mes de julio, en Puerto Progreso, con un total de 7.000 toneladas para cada uno. Los rieles adquiridos para Tren Maya cuentan con los más altos estándares de calidad internacional. Al día de hoy, el Tren Maya ha generado 70.488 empleos en los primeros 4 tramos. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 12 de julio de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, comienza la preparación para el descenso y desmontaje de torre grúa. Además, se continúan trabajos de ajuste de detalles de soldadura en cajones de muñones de los bastidores iluminados de la Torre de Control. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se efectúa la colocación de muro rezajero sobre pretil, la colocación de sistema de tierras en el sótano 1 y el tendido de tubería para la instalación eléctrica de sanitarios del estacionamiento para empleados. En la terminal de combustibles y red de distribución se realiza la soldadura del tercer anillo, así como el habilitado y armado de acero en losa fondo y muros en caja de aislamiento secundaria. En las redes eléctricas voz y datos se ejecutan pruebas de alta potencia en cableado, en tableros de control y de funcionamiento tanto en la subestación de maniobras como en el generador de emergencia de la caseta planta diésel, además de la aplicación de impermeabilizante en losa de azotea. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se realizan trabajos de relleno para nivelación y se continúa con los trabajos de trazo en áreas verdes y jardineras. A la fecha, se han generado 102.742 empleos civiles. Faltan 259 días de construcción. Gobierno de México. Es 9 de julio y estamos en la maniobra del separador de condensados de la planta reformadora. Este equipo llegó de Corea y otros 25 más que ya están arribando. En el área de plantas químicas de refinación, continúa el arribo y montaje de equipos de la nueva refinería. Esta semana se llevó a cabo la instalación de un tambor de condensado aceitoso de alta presión en la planta reformadora, junto con un equipo receptor de aire. En la planta hidrotratadora de gasóleos se realizó también el montaje de un equipo acumulador de aire y se espera el arribo de 18 equipos más provenientes de Corea del Sur, que ya están en territorio mexicano y se trasladan a Tabasco desde el puerto de Manzanillo. Se realiza el vaciado de concreto en el regenerador de la planta catalítica con 750 metros cúbicos y avanzan las cimentaciones superficiales de subestaciones eléctricas y cuartos de control satélite, además de la cimentación del depurador de gas de relevo. Ha comenzado el montaje de los perfiles estructurales del rack central de integración y continúan la instalación de estructura metálica de los racks de tuberías principales en el sitio, así como la fabricación de la estructura para el paquete 1 en talleres de Guadalajara. En el área de cogeneración de electricidad, se inició con las inclusiones para la cimentación de las bases de los 3 turbogeneradores que producirán 360 megawatts que darán servicio de electricidad a la refinería.
En el área de almacenamiento, se trabaja la obra mecánica de 49 tanques verticales, en los cuales se instalan domos, cubiertas metálicas, tuberías, accesorios y bordes de diques. En 28 tanques esféricos se trabaja en obra mecánica y soldadura en la colocación de polos, hemisferios y gajos de Ecuador. En el área de edificios, continúan los trabajos de acabado interno y obra negra en laboratorios, contra incendio, cuarto de control central y telecomunicaciones. Avanzan los tres frentes de las bardas perimetrales, enrejado frontal, enrejado de parrilla de Irving al borde del río Seco y barda de bloque y concreto en el área de almacenamiento. En el avance del gasoducto se inició con la perforación direccional en Pera 10-9 para introducción de 600 metros de tubería de 24 pulgadas y con respecto al acueducto se tiene un avance de 1.200 metros de tubería instalada dentro del predio. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a las áreas verdes de la refinería. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.9%, talleres y cocheras. Se instaló la cabina y el equipo de sopleteado para mantenimiento de los trenes. Cuenta con fosa, tolvas y ductos conectados a sopladores para realizar la limpieza del material rodante, de acuerdo con las necesidades del servicio y las condiciones climáticas. Este equipo recolecta los polvos adheridos a la parte inferior de los trenes y cuenta con filtros y silenciadores que previenen la contaminación. Obras inducidas. En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se instalaron los apartarrayos frente a las calles de Enriqueta y Federación sobre la avenida Las Torres para permitir al personal de CFE realizar las pruebas correspondientes a estos elementos. Viaducto 2, kilómetro 29. Una vez colocada la vía, se cuelan los plintos centrales para seguridad de la operación de los trenes. En esta época, el concreto fresco se cubre con polietileno para protegerlo de las lluvias. Viaducto 4. Los topes sísmicos se fijan a las columnas mediante cables de acero de preesfuerzo que luego son tensados con gatos hidráulicos para garantizar el cumplimiento de su función estructural. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.8%. Frente 2, carretera federal. Se colocaron los cuatro pórticos prefabricados de este frente. Sobre estos elementos se colocarán traves prefabricadas de concreto y la primer celosía de acero para cruzar los dos cuerpos de la autopista México-Toluca. Frente 9, tercer cruce de autopista. Se colocó el primer pórtico de concreto prefabricado en este frente. El montaje se realizó en horario nocturno como se ha establecido para este tramo con objeto de minimizar las afectaciones a los usuarios de la autopista. Arteaga y Salazar. Se tendió la carpeta asfáltica del nuevo paso vehicular, dando continuidad a los niveles de rodamiento de la vialidad existente para próximamente iniciar con la excavación que permitirá el paso del tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Continúan los trabajos de dragado de succión en la zona sur del lago Nabor Carrillo, así como la fina y la conformación de taludes de la zona sureste. Se realizan trabajos para la conformación de taludes en la zona noroeste y la identificación de especies de flora y fauna nativas. Avanza el levantamiento topográfico de la periferia, además de la conformación y renivelación de Tezontle del Bordo en la zona noroeste. Ciénega de San Juan, fase 2. Se realiza el trazo y nivelación de terreno. Continúan los trabajos de despalme de capa vegetal, así como el suministro y colocación de geotextil y geomalla. En los bordos perimetrales se realiza la conformación de terraplenes. Vivero. Continúa la colocación de celosía y se encuentra en proceso la construcción de la escalera estructural. Se realizan pruebas y restitución de las luminarias perimetrales. Juntos, avanzamos en la recuperación de esta área natural para promover el bienestar social y la riqueza ambiental de la región. Con agua.